temas, si es en positivo, si es en negativo, lo que está claro es que la IA se ha metido bien. Ayer me dice, no mamá, primero me des uno de estos, de estos te gusta. Y es que la creatividad humana nunca va a ser sustituida por nada. Me ha hecho gracia porque es importante que esté su padre o su madre, pero también que esté algo diferente y genial. Y un cuento de hace 50 años para una niña de 2024 de 7 años sigue siendo algo genial. He de deciros que la IA yo la veo muy bien, esto es personal, yo la veo muy bien para empresas, la veo muy bien para hacer datos, para si te puede quitar el trabajo que lo quita, no me da miedo que trabajos ya no se hagan porque eso ha pasado toda la vida, al final una máquina siempre ha pasado por encima de un hombre y cuando las máquinas han sido mejor los hombres han estado más cómodos, pero eso es así, es mi pensamiento, ¿vale? La creatividad tiene que estar fuera de eso, que nos puede ayudar. Nos puede ayudar a lo mejor en ciertas cosas, en ciertos modos. A mí, por ejemplo, para hacer la declaración de la renta me vendía de lujo, ¿sabes? Pero es verdad que a la hora de crear no hay nada, como decía la compañera con los cuentos, como el ser humano. Así que muchas gracias, eso es mi pensamiento. Bueno, gracias. Pero por lo menos nos ha ido un poco, ¿no? Y nos hemos reído, nos han sorprendido, hemos debatido. Yo creo que estas cosas las necesitamos. Cámara de Comercio, ¿no?, de Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid. Así que no soy ingeniería ni soy economista. Gracias por reunirnos en este singular encuentro, en este rincón de Valladolid, donde la ciencia y el compromiso humano se entrelazan en un círculo tan antiguo como la vida misma. Hoy estamos aquí para sumergirnos en temas que son esenciales para el equilibrio de nuestro entorno, la sostenibilidad, la inocuidad alimentaria, la cultura que nos define y, cómo no, la inteligencia artificial, ese nuevo miembro de nuestro ecosistema tecnológico que cada día ocupa un lugar más profundo en nuestro mundo. Estos temas que abordaremos hoy son como corrientes subterráneas que, a su modo, moldean el paisaje de nuestro presente y, sin duda, marcarán el sendero del futuro que queremos construir juntos. Os deseo un congreso lleno de descubrimientos y asombro. Y ahora, permitidme dar paso a Marta, una exploradora incansable en su propio territorio, quien os introducirá en el alma de esta cena. Un aplauso para ella, porque su esfuerzo es digno de reconocimiento.